Bienvenidos a su programa Mompox, ¿cómo estamos? Al fondo, el ancianato de Mompox. Acompañamos las cámaras de Más TV Televisión al secretario de Salud del departamento, el doctor Luis Padilla. Ustedes serán testigos de lo que allí encontramos. El secretario de Salud se fue definitivamente muy triste de esta visita. Mira ya, allá está el nombre del doctor. José Luis Díaz. Sí. Y tengo un gato aquí. Sí, un gatito que me limpia la casa de comer las cucarachas, los lacranes y esas cosas. ¿Tienes cuántos años? Yo tengo 77. Bueno, espero yo. Bueno.
¿Cómo estás? Bien. Bien. Doctor Padilla, en la visita que usted acaba de realizar al ancianato de Mompox, ¿qué impresión le dejó? O sea, de verdad, me da tristeza el estado en que se encuentran los abuelos. Pero vuelvo y te repito, necesito, por eso pedí esta información que llevo, documentarme porque una de las... Mira, el gobernador es una persona, el doctor Dumec, que fíjate, dijo, voy a solucionar lo de la salud y lo soluciona. Ahora me dijo, ves, hazme una visita al asilo, tráeme la información, vamos a reunirnos con los jurídicos porque vamos a resolver el problema del asilo. Entonces, no quiero lanzar un juicio a priori, sino que quiero documentarme, mirar cómo es la situación, cómo se va a resolver, y el 12 o el 13 que vengamos, tenemos que tener una propuesta para el asilo de Mompox. Doctor, la parte de infraestructura, pues que sería lo de menos, porque estamos apuntándole hacia el factor humano. ¿Cómo vio la parte de infraestructura? Sí, está muy deteriorado el asilo. Vuelvo y te repito, para mí y para este gobierno, lo que son los niños y lo que son los adultos de la tercera edad son prioridad. Nosotros tenemos que luchar para que la gente sea bien atendida, y sobre todo en los estados extremos de la vida, donde dependemos siempre de otra persona. Entonces, yo quiero de verdad decirles que en menos de 15 días voy a venir nuevamente para hacer una evaluación con el equipo de la Secretaría de Salud. Quiero preocuparme por el estado nutricional, quiero preocuparme por el estado mental de cada uno de los abuelos, y entonces sí, decirles a ustedes, y habiéndole revisado jurídicamente toda la documentación, darles un diagnóstico real. Pero en estos momentos no sería responsable emitir un concepto solamente con visitar. Entonces a nosotros nos gusta es documentarnos, tener los soportes y dar soluciones. Doctor, de la serie de funcionarios que hemos entrevistado, nos hemos dado cuenta de su sentido de pertenencia, su compromiso para con la comunidad bolivarense y específicamente la de Mompox. Le veo con cara de preocupación aquí a la salida de la ciudad. Sí, me voy triste porque tú y yo todos vamos para esa edad, para ese estado, y yo creo, te lo digo honestamente, y es la preocupación del gobierno departamental. Debemos, cuando lleguemos a esa edad, tener lo mejor, tener las mejores condiciones físicas, mentales, pero también el entorno, el medio donde vamos a estar viviendo, también debe ser mejor. De verdad, voy triste, pero la tristeza no soluciona. Tenemos que buscarle solución, y yo sé que con el gobernador lo vamos a lograr. Así como se solucionó lo del hospital, usted me decía que en cuántos días podían haber ya las primeras acciones. Esa respuesta te la doy el 12 de agosto que yo venga, que ya haya analizado la situación a fondo del hospital, del asilo. Y no quiero ser irresponsable dando una expectativa que no es, pero el 12 te contesto. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti, a tus televidentes y al programa, porque esto me permite que la gente conozca el pensamiento de los funcionarios. Preocupante la situación que está viviendo o que están viviendo los ancianos que están allí recluidos en el ancianato. El secretario del departamento, realmente su rostro reflejaba angustia, tristeza, preocupación. Se fue con la promesa de que el 12 de agosto debe traer ya un diagnóstico y la formulación de un proyecto para mejorar este ancianato. Una de sus frases, de sus palabras y de su preocupación es que no era lógico, no tenía sentido que nuestros ancianos
los que cuando lleguemos a esa edad estemos en tan precarias condiciones. El secretario del Departamento de Salud de Bolívar solamente en su corazón sintió la angustia de ver a los ancianos en tan precarias condiciones. Esperamos totalmente que esta situación mejore para bien de toda la comunidad, no solo de los ancianos, porque allí los hijos de esas personas que están allí recluidas estarán y están muy preocupados de la situación que se está viviendo en la actualidad en el ancianato de Mompozo.